La pregunta del apóstol San Pedro en la primera lectura de hoy, tomada del capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles. Esa pregunta, digo, puede parecer un poco irónica. Lo primero que pregunta Pedro es: ¿por qué os extrañáis? ¿Por qué os parece tan extraño que este hombre, que era lisiado de nacimiento, según vimos el día de ayer, paralítico toda su vida, de repente pueda caminar? Es una pregunta como irónica, porque precisamente si se trataba de una persona que lamentablemente estaba lisiada de nacimiento, si era una persona que no podía andar, nunca había podido andar, y de repente, con las solas palabras de un apóstol, se transforma y se robustece y echa a andar y a danzar y a saltar. Pues por supuesto que eso es extraño. Pero Pedro nos dice: ¿por qué les extraña a ustedes eso? ¿Por qué ustedes se extrañan de eso? Y uno podría decir, pues, ¿por qué es extraño? Es extraño que una persona que nunca ha podido caminar, ahora resulta que sí puede caminar. Eso es extraño. Y tal vez Pedro nos diría, es extraño. Es extraño en el sentido de que antes no podía. Pero hay algo que no es extraño. No es extraño que allí donde llega Jesús, llega la luz, y llega la vida, y llega la salud, y llega el perdón, y llega la gracia, y llega la alegría. No, el cristiano no tiene que extrañarse de los prodigios que hace Dios, porque lo extraño sería que Dios no hiciera esos prodigios. Lo que hay que preguntar no es por qué suceden algunos milagros, lo que hay que preguntar es por qué no suceden más milagros. Y probablemente la única respuesta válida es porque nuestra fe está muy disminuida. Nosotros somos seres racionales, pero creo que a veces nos volvemos racionalistas. Se nos inflama la razón y entonces creemos que todo tiene que entrar dentro de nuestras categorías y explicaciones. No es extraño que Dios haga milagros, es lo que nos está diciendo Pedro. No es extraño que Dios haga maravillas. A ver, es un Dios maravilloso, entonces no es extraño que haga maravillas. Es un Dios portentoso, lo propio suyo son los portentos. Es un Dios amoroso, lo propio suyo es que el amor abunde. Es un Dios que se ha declarado a nuestro favor en la persona de Jesucristo. No es extraño entonces que haya tantos favores de su misericordia y de su poder que lleguen a nuestra vida. Repito, lo extraño sería que esas cosas no sucedieran. Si alguien te presentara un fuego que no quema, eso sí es extraño. Si alguien te dijera, tengo aquí una luz maravillosa, pero esta luz no alumbra, tú dirías, pues, o es un chiste o es la cosa más rara del mundo. Y si tú siembras un árbol de buena calidad, por ejemplo, un árbol de manzanas, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y nunca aparecen las manzanas, tú dirías, esto es extraño, este es un árbol que no da su fruto propio. Pues el fruto propio, de allí donde está Jesús, es que la vida cambia, es que los cuerpos se sanan, es que las inteligencias se iluminan, las voluntades se fortalecen, el perdón llega. Eso es lo normal. Y lo extraño sería que Dios no hiciera eso. Ahora te puedo hacer una pregunta. ¿Tu vida es normal con la normalidad de Dios? ¿O quizás estás llevando una vida extraña?